Nadie se agandalló nada en, la, en el convenio de coalición. En las elecciones del 2016, el 100% que sacamos los tres partidos, el Partido Encuentro Social, se llevó el 43%, Morena el 47% y el Partido del Trabajo 10%. Por lo tanto, no puede exigir más de lo que valen, señaló tajante Gregorio Sánchez, al mencionar que los petistas están lloriqueando cosas que no tienen razón de ser. Recordó que cuando el Partido del Trabajo fue pujante en Quintana Roo, fue cuando él estuvo en el Instituto Político, asegurando que lo usaron y nunca reclamó nada. Los compromisos nunca se cumplieron, por eso se hizo un lado del PT y jamás lo ha criticado. En la política no busco fama. No busco dinero ni sueños personales, busco la transformación de mi Estado, remarcó Greg Sánchez, quien ha hecho cinco campañas estatales al recordar que cuenta con un mayor peso político y que Hernán Villatoro al que debería reclamar es a su líder nacional, Alberto Anaya, por haber firmado la alianza en esas condiciones.